En el marco de los 21 años del asesinato del líder político y tres veces candidato a la presidencia de la República, Álvaro Gómez Hurtado, varios sectores piden a la Fiscalía General de la Nación que declare el crimen como caso de lesa humanidad. En las últimas horas, dos cartas fueron enviadas al fiscal general Néstor Humberto Martínez con la solicitud. Una de ellas fue bajo la autoría del representante de la Cámara por el Centro Democrático, Samuel Hoyos, y la otra por parte de la Red de Veedurías Ciudadanas en cabeza del abogado Pablo Bustos. En las dos misivas se pide al jefe del ente acusador evitar que el caso quede en la impunidad, debido a que a lo largo de dos décadas no hay certeza de quién o quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del asesinato.